En este fantástico paraje de Pola de Somiedo, en el que nació y vivió el hacendista y político asturiano Álvaro Flórez Estrada, la antigua casona familiar se ha convertido en un hotel con 10 habitaciones y 4 apartamentos. El matrimonio formado por Manuel, economista, e Inés, médico, se ocupa de él por herencia familiar. Estamos en Pola de Somiedo, en el Hotel Palacio Flórez Estrada, a escasos 200 metros de Pola de Somiedo. Bueno, pues hace 4 años, recién llegado de trabajar durante 5 años en Tanzania, en el noroeste, en una zona rural cerca de los parques naturales del Gorongoro y Serengeti, volví a Oviedo, después de eso una experiencia de 5 años. Tenía que volver a recomponer mi vida, buscar trabajo y después de un año, junto a la familia, queríamos volver a trabajar y a vivir en un pueblo como habíamos vivido allí. Mi madre se jubilaba y bueno, fue como la oportunidad de poder recuperar y volver al mundo rural, en este caso en España. Sí, bueno, esto tiene una actividad como hotel, que es digamos la actividad habitual, pero en torno a él desarrollamos otras muchas actividades vinculadas especialmente a la salud, al turismo familiar y también a todo el trabajo que veníamos desarrollando en Tanzania con niños de la calle especialmente. Aquí se respira la historia de Somiedo, de Asturias y de España por todas partes. Lo primero que uno se encuentra cuando entra en el Hotel Palacio Flórez Estrada es a la derecha este palomar, antiguo palomar, en origen incluso una torre defensiva de control, posiblemente de principios del siglo XVIII y reconvertida en palomar. Al fondo el propio hotel, la casona, con la torre de finales del siglo XV, de 1485, y un cuerpo central que une a la capilla con la torre de principios del siglo XVIII, en 1717. En la capilla aún queda uno de los restos de principios de esa época. Y ahora vamos a pasar por delante de una presa. La presa era parte del molino de agua que hay aquí a la izquierda. Era una hacienda molinera con su molino, su hórreo y al fondo el horno de pan, ¿no? En la torre está el escudo heráldico, el escudo de la familia. Es la réplica, lo original está en el lateral de la iglesia del pueblo, que también fue mandada a construir por Martín de los Santos, el padre de Álvaro Flórez Estrada. Y es muy curiosa porque tiene, bueno, el escudo tiene 3 elementos principales: la torre castellana, símbolo de nobleza castellana, 5 flores de lis como símbolo de la nobleza francesa, y debajo 2 pechos de mujer que responden a la leyenda de Flórez Estrada, ¿no? Por estos arcos de piedra que vemos arriba, sería lo más antiguo que conservamos, unas pinturas, unos frescos que descubrimos hace aproximadamente 15 años, estaban tapiadas con un tabique, descubrimos y empezamos a ver estas pinturas que no tenemos seguridad de cuándo pueden ser. Esta capilla está conectada con el cuerpo central de la vivienda a través de esta ventana y que servía para que la gente enferma o mayor pudiera escuchar misa sin ser vista a través de esa ventana, ¿no? La casona que albergó al destacado político preliberal asturiano guarda muchos recuerdos y mucho encanto. Bueno, esta es la recepción del hotel. Aquí es donde recibimos a la gente que se aloja y donde también realizamos diferentes actividades. Aquí tenemos un retrato de un tío de Álvaro Flórez Estrada. Si bien no sabemos quién es el autor, preside este lugar, ¿no? Aquí dentro tenemos un pequeño comedor que utilizamos, bueno, especialmente en verano, cuando tenemos más afluencia de huéspedes, y también como espacio itinerante de exposiciones. En este lugar, aparte de un espacio de descanso, de lectura, lo dedicamos también a realizar veladas poéticas, encuentros literarios, debates en torno a diferentes temas como palomares, la figura de Flórez Estrada que os decía antes, o turismo responsable. Acabamos de estrenar un cuadro sobre Flórez Estrada
del pintor y escultor asturiano Vicente Santarúa, que presentamos hace 2 semanas. Y bueno, un lugar de descanso y de encuentro para la gente que se aloja con nosotros. Sí, aquí arriba tenemos un parladoiro, que es un antiguo espacio donde las parejas o amigos se sentaban a charlar enfrentadas y junto a la ventana, ¿no? Pues ahí hemos escenificado recientemente, junto a chavales que venían del Colegio Álvaro Flores Estrada de Pola de Somiedo, hemos escenificado, pues hemos representado alguna escena de lo que podría ser la vida de Flores Estrada de aquella época, ¿no? En estos años en los que el matrimonio lleva el frente de la gestión del hotel, han puesto en marcha muchas actividades culturales, lúdicas y también saludables. Y luego, pues principalmente lo que hicimos fue desarrollar esta pequeña guía que llamamos Guía para unas vacaciones saludables, en la cual pues lo que hemos intentado es recoger cuáles son esos recursos y servicios del hotel, los recursos naturales, que a través de los 4 elementos principales de la naturaleza, el agua, el sol, el aire y la tierra, pues se puedan aprovechar para que quien venga aquí pueda disfrutar de ellos plenamente con pequeños gestos y pequeñas acciones que a lo mejor no están habituados a practicar, como simplemente, bueno, pues acercarse al río, meter los pies en el agua, lo cual supone un gesto muy sencillo para mejorar el tono vascular. Y con cosas tan sencillas como esas, pues creemos que una persona puede optar por venir a hacer un turismo habitual con excursiones, etcétera, con la práctica deportiva que ello también conlleva, o simplemente venir aquí a descansar. En efecto, las actividades y la vinculación con África son evidentes en este singular rincón somedano. Una de las actividades que a nosotros nos gusta fomentar más, porque venimos del ámbito de la cooperación y de la educación para el desarrollo, es el vínculo que aún a día de hoy mantenemos con Tanzania y con el proyecto que creamos hace 10 años allí para trabajar con niños y niñas que están en situación de calle. Y a través de ello, pues, generamos en el hotel distintas actividades, como exposiciones, actividades informativas, proyección de vídeos. Y también trabajamos en el entorno rural, aquí en Somiedo, en Belmonte y en otros lugares de Asturias, tratando de fomentar modelos de educación creativos, creadores, a través de experiencias artísticas, ¿no? Las ayudas líder del Camín Real de la Mesa han servido en este caso para mantener una casona de importante significado para la historia de este concejo, lo que ha permitido divulgar su pasado y conservar lo mejor de sí misma. Bueno, las ayudas europeas fueron muy importantes para apuntalar y reforzar el proyecto que mi madre comenzó hace 20 años, de turismo rural. En concreto, en el año 2005 se realizó toda la rehabilitación de las cuadras y la antigua vivienda de los guardeses que vivían en este edificio, gracias a esas ayudas europeas, y este antiguo horno de pan como una habitación doble superior. Por tanto, insisto, sí que fueron un punto de relanzamiento y de afianzamiento de todo el trabajo que veníamos desarrollando desde el año 95. El matrimonio y sus 2 hijos han pasado de las aldeas rurales de Tanzania a este recoleto lugar de Pola de Somiedo con toda naturalidad. El lugar transmite calma y placidez en un entorno que no deja indiferente a nadie.